Hola, buenos días. Soy Edgar Castro, tengo 38 años. Hace un año me hice el trasplante capilar en la zona frontal. Redes sociales, la verdad, empecé como a buscar el tema de injertos y todo eso y me ingresé pues en las redes. Me hicieron pues obviamente las llamadas y vine a hacer la valoración. Y busqué un sitio, sí, el nombre no me acuerdo bien, pero sí, digamos que lo busqué. Y decidí sobre todo por eso. Digamos que el tema sobre todo fue porque, digamos que acá me hablaron de un tema de máxima extracción, que eso yo creo que es un plus porque hay muchas clínicas que empiezan a cobrar como por cantidad de injertos. Entonces yo creo que ese fue un plus y pues la verdad es que me dio mucha tranquilidad cuando el doctor me atendió y me hizo la valoración. No, mira que yo pensé que iba a ser como más doloroso el tema, pero no cero, o sea, el día del procedimiento, cero dolor, obviamente un poquito la molestia de la anestesia, pero nada, o sea, el procedimiento no duele para nada. La recuperación lo único es como lo incómodo de no poder dormir así como de los lados, pues por obviamente cuidar el tema de los injertos, pero nada, yo creo que súper bien, cero, cero doloroso. La atención acá siempre ha sido súper, súper buena y por mí, excelente. Pues digamos que tratara más bien de tenerlo en cabello cortico, rapado, rapado no, nunca lo tuve, sí lo tuve como un poco bajito. Sentirme, pues sí me sentía como medio acomplejado, por decirlo de alguna manera. No era como tan fácil porque pues yo no me considero como tan viejo y sí tenía pues unas entradas bien, bien pronunciadas. Y sí quería obviamente como cambiar eso porque me sentía como medio mal. Entonces, haber encontrado esta solución, pues para mí perfecto. Creo que mucha gente puede ver el cambio y eso obviamente le hace a uno saber que fue una buena decisión y una buena inversión lo que hice. Pues digamos que los primeros días obviamente es como cuide, 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 que no pase nada porque pues que no se dañe. Ya después empezó como a crecer y uno ya empieza, ah, sí, se ve. Como al segundo, tercer mes se empezó a caer y yo, ay, Dios mío, ojalá ese sea el recambio ese que tú dices y no sea como que se cayó ya. Y ya después obviamente empezó a crecer y ya me puedo, digamos que, hacer el corte y mucha gente me pregunta si ese callo sigue creciendo y creciendo o si es que es como hasta ahí llega y normal. Entonces, ha sido súper, súper chévere ver el cambio, ver cómo el cabello crece, cómo se va haciendo como ese volumen que uno espera pues en el resultado. Hay varias personas que me han dicho que cuál es la clínica que donde me lo hice, porque pues relativamente yo trabajo cerca de acá. Entonces, yo se las recomendé. Hay unos que están pendientes por venir, pero la verdad es que se nota mucho, mucho el cambio. Entonces, y pues digamos que en el trabajo, obviamente, han visto todo el proceso o sea, desde que se hizo el implante hasta ahorita. Entonces, todo el mundo va como, ah, si ha cambiado, si le ha salido, si le. Entonces, ha sido súper, súper chévere. Y pues al final, lo que les digo, o sea, es un tema de que yo mismo me lo veo, que otras personas también lo ven. Entonces, pues eso lo deja a uno súper, súper feliz. No, yo les puedo decir que es 100% real. O sea, obviamente yo creo que también depende del cuidado y del sitio donde se lo hagan, ¿no? Porque o sea, al final habrán sitios de sitios pero pues yo creo que acá es de la mejor decisión y el mejor sitio que yo creo que pude encontrar. Todas las personas han sido súper, súper especiales conmigo, desde la recepción hasta el doctor o la doctora que me atendieron, todos han sido súper, súper geniales. Entonces, yo lo recomiendo, créanle, busquen un buen sitio como este y van a ver que los resultados son geniales. Que no se queden en las ganas, si al final quieren un cambio y lo ven por su necesidad, sea por temas físicos, por tema mental, por lo que sea, dense la oportunidad de volver a cambiar su aspecto. De ver cómo uno sí en verdad se rejuvenece, porque digamos que el tema de la alopecia lo hace ver un poco mayor de lo que puede ser. Entonces, que se den esa oportunidad, vengan y coticen pues, el tratamiento pues, que acá les den, que va a ser yo creo que lo mejor que pueden hacer.